Señalan imposición de candidatos a ayuntamiento capitalino. José Antonio Meade confía en mejorar su posicionamiento tras debate. Enrique Peña Nieto dice que el proceso electoral se desarrolla con plena normalidad democrática. Tiempo de traslado al aeropuerto mejora con el nuevo Libramiento Sur. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros, estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana de martes. Y bueno, vamos a empezar con la información. Les comento que colonos del barrio Soconvac de Tuxtla Gutiérrez, molestos por obra abandonada. Habitantes del barrio Socotumbac en la capital chiapaneca manifestaron su exigencia de que Obras Públicas del Ayuntamiento concluya a la brevedad la obra abandonada en la Primera Sur y 14 Oriente, ya que les ha causado muchos daños desde hace más de 10 meses. Ana María Barrientos, quien vive en la 14 Oriente entre Primera y Segunda Sur del barrio Socotumbac en Tuxtla Gutiérrez, elevó su enérgica protesta por la exagerada demora en la obra. No es posible, ya van más de 10 meses y no avanzan nada. ¿Con qué trabajo terminaron una calle? Al ritmo en que van, creo que acabará el año y no van a concluir, dijo la vecina. Este medio ha corroborado la demora en esta obra y las afectaciones que la misma ha generado a los vecinos. Primero fue el polvo al remover el pavimento, luego el bloqueo al tráfico vehicular. Ahora que vienen las lluvias va a ser un lodazal que puede asolvar el drenaje o meterse a las casas, añadió Ana María, muy preocupada. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. En Tuxtla Gutiérrez realizan patrullajes preventivos. En atención a varias denuncias ciudadanas por el incremento de la inseguridad en algunas colonias de la periferia de Tuxtla Municipal, desarrollan patrullajes. En este sentido, la dependencia municipal se encuentra atendiendo con los patrullajes colonias Potinaspac y Xancá, derivado que en los últimos días se observó un aumento de la actividad delictiva, por lo que en coordinación con el personal motorizado, unidades de seguridad pública municipal ejecutan el operativo realizando rondines específicamente en las áreas en donde se han cometido asaltos y robos a casa, habitación y comercios. No obstante, el patrullaje se realiza en toda la área mencionada. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El secretario de Transporte apunta que Conejobús moviliza a 4.6 millones de pasajeros en 10 meses. En los primeros 10 meses del año pasado, el Conejobús movilizó a 4.6 millones de pasajeros. Es el principal medio de transporte en la capital chiapaneca. Por ello, el gobierno de Chiapas le invierte más de 2.5 millones de pesos mensuales, dijo el secretario de Transporte Álvaro Robles Cameras. Detalló que el gobierno de Chiapas invirtió 22 millones de pesos en el transporte urbano Conejobús en Tuxtla y en el Tapachulteco Bus 20 camiones adaptados con rampas especiales para ascensos y descensos, con sillas de ruedas o sistema de apoyo para discapacidad. Sin embargo, usuarios de este sistema de transporte indicaron que cada vez hay menos unidades del Conejobús, mismas que están en pésimas condiciones, por lo cual la inversión destinada no se percibe ni se refleja en el servicio prestado al pasajero. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Tiene esa información de risa del secretario del transporte, el 70% del Conejobús está destartalado porque no hay dinero para las refacciones. Los pocos que circulan todos destartalados, que le puede pegar una infección de todo enmohecido que está. Y desde hace 11 meses le deben casi 11 millones de pesos a los socios, los transportistas que le entraron a esta negociación y no les pagan. Pero bueno, invirtieron una lanita para estas charchinas. Déjeme decirle en otro tema, allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el magistrado Ronald Morgan ordenó decomisar
al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, 132 millones de dólares, un avión y varias propiedades durante la primera audiencia sobre su caso, en la cual le informaron sobre los 11 delitos por lo que será juzgado. El exmandatario priista llegó a la Corte del Distrito Sur, División de Brosville, Texas, al filo de las 13:30 horas, escoltado por marshal federales que lo transportaron esposado de las manos a la cintura y también de los pies. Mire usted, prófugo de la justicia por delincuencia organizada y nexos con el narcotráfico, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, le ordena el juez decomisarle 132 millones de dólares, un avión y varias propiedades. Y esto nada más en la primera audiencia. 132 millones de dólares, un avión, un exgobernador con un avión, ladrón de, pues sí, puede ser de ahí, de lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción. Vamos a otra información, jóvenes rescatados ingresaron de manera irregular al Cañón del Sumidero. Los 5 jóvenes que se habían extraviado el sábado cerca del primer mirador del Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, fueron hallados y rescatados sanos y salvos después de un recorrido aéreo. Los jóvenes ingresaron la noche de este día y fueron encontrados la mañana del día siguiente. Se dio a conocer personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde se informó que el grupo de menores de edad ingresó a la reserva natural alterna y no por la entrada principal del Parque Nacional, lo que está prohibido. Según las normativas de la Comisión Nacional, también está estrictamente prohibido acampar en cualquiera de los 5 miradores del cañón, como ingresar en horarios donde el sitio se mantiene cerrado al público. Y según las fuentes consultadas, los jóvenes llegarían al primer mirador La Ceiba y de ahí emprenderían un recorrido por la maleza, fuera de la zona turística, lo que originó que perdieran el rumbo y no encontraran la ruta de retorno. Debido a su cercanía con el primer mirador, a unos 500 metros aproximadamente, donde fueron hallados posteriormente, existe un poco de señal telefónica y uno de los extraviados marcaría desde su celular el número de emergencias para avisar su situación. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicotenga. Bueno, continuamos con la información sobre la publicidad engañosa. La DIPRIS aseveró que lo que sirve para todo no sirve para nada, productos milagros. Lo que sirve para todo, no sirve para nada, reza una máxima, enfatizó Silvia Gloria Nuricumbo Gallegos, jefa de la Unidad de Control Sanitario de Publicidad y líder de Productos Frontera del Departamento de Operación Sanitaria de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en Chiapas, con respecto a los productos frontera o también denominados milagro. Estos productos son aquellos suplementos alimenticios o medicamentos que sirven para una función, pero les confieren dentro de su publicidad propiedades terapéuticas, rehabilitatorias o curativas que no tienen, por lo que las autoridades sanitarias del sector salud vigilan para que no se propaguen y engañen a las personas, ya que pueden ser de alto riesgo. En este sentido, dijo que no son como tal medicamentos, sino productos frontera, y no solamente tiene que ver con productos herbolarios, sino con los que tienen un origen para una función específica, pero dentro de la publicidad les confieren propiedades que no contienen e invaden otra área. La publicitariamente de lo que es y lo que dice que hace. Según la Ley General de Salud, especifica que es una serie de adicionados que sirven para complementar la ingesta dietética. Sin embargo, este se convierta en un producto para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Pero sea que el Instituto Mexicano del Seguro Social mejorarán servicio médico y calidez en el trato. El secretario de Educación del Estado, Eduardo Campos Martínez, dijo que el nivel de telebachillerato comunitario en Chiapas se encuentra regulado. En ese sentido, se mantienen diálogos con el personal de este nivel para buscar se basifiquen laboralmente a los trabajadores. Debido a problemas de financiamiento, las dependencias estatales han retrasado los pagos a sus trabajadores, lo que no significa que ese sistema no esté regularizado. Un servicio educativo financiado tanto por el gobierno federal como el estatal. Por cada peso que pone la federación, el estado pone otro. Los retrasos que hemos tenido tienen que ver con esta búsqueda o análisis con la Secretaría de Hacienda sobre conseguir los recursos y fondear el financiamiento, señaló Campos Martínez.
agregó que nunca los estudiantes del telebachillerato comunitario han estado en riesgo de perder la certificación de sus cursos académicos, ya que están en un servicio regular, por lo que la basificación de los docentes es un tema distinto a la regularización de este sistema. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Sicotencal. Ahora sí vamos a la nota, mejorarán servicio médico y calidez en el trato. Con el objetivo de tener servicios médicos de calidad y demostrar mayor calidez en el trato hacia los derechohabientes, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas capacitó a trabajadores de diferentes áreas, declaró la coordinadora delegacional de calidad y competitividad, Mónica Pérez García. Formación de asesores en modelo institucional para la competitividad, que se aprendieron estrategias y serán implementadas directamente en las áreas de atención del instituto, mismas que se reflejarán en beneficio de la población derechohabiente. El impacto de la asesoría técnica en materia de competitividad otorgada a las unidades operativas a través de la formación, fortalecimiento, certificación de capital humano y permitir un mejor desempeño de sus funciones para los logros institucionales. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. De Rusia para Chiapas, Cuarto Poder presente en la Copa Mundial de la FIFA 2018, Rusia 2018. El 1 de junio y el 16 de julio te ofrecemos una amplia cobertura. Antes del Mundial, historia de los Mundiales de Fútbol, las 32 selecciones, figuras destacadas, sedes, ciudades y mucho más. Durante el Mundial, previa y crónica de cada encuentro. Resultado, clasificación, goleadores y resumen diario, cobertura de todos los partidos. Declaraciones, seguimiento de las selecciones, minuto a minuto de los partidos, videos, ambiente del mundialista, etc. Portal de internet www.cuartopoder.mx y en las redes sociales, ahí nos puedes encontrar. A partir del 1 de junio, el 16 de julio, un nuevo espacio en la sección deportiva de nuestra edición empresa y a través de este espacio con mi compañero Fernando Gutiérrez y todo el equipo de Deportes de Cuarto Poder van a estar mandando a usted toda la información antes y durante del Mundial para que usted tenga la información minuto a minuto de lo que va a pasar allá en Rusia 2018. Vamos a otra información, prevén 14.000 empleos directos en 2018 para Chiapas. En lo que va del año, la inversión privada en Chiapas oscila a los 5.500 millones de pesos, con lo cual se espera generar 14.000 empleos directos e indirectos, así como una derrama anual en salario superior a 110 millones de pesos, dijo el secretario de Economía, Ovidio Cortázar. Los 5 años, tal hubo más de 15.000 millones de pesos de inversión privada que generarían 14.000 empleos directos y 35.500 indirectos, así como una derrama económica anual en salario superior a los 450 millones de pesos. Mención aparte tuvo la planta Yazaki, que con una inversión de 300 millones de pesos generará 1.500 empleos directos y una derrama en sueldos, proveedores y transportes de 450 millones de pesos. Se prevé que a finales de 2018 solo esta empresa genere 6.000 empleos directos permanentes en Chiapas con una inversión de 1.000 millones de pesos. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Ayer en conferencia de prensa, integrantes del partido Morena señalan imposición de candidato a Ayuntamiento Capitalino. Nuevamente integrantes del partido del Movimiento Regeneración Nacional, Morena en Chiapas, denunciaron la imposición y exclusión durante el proceso de inscripción de candidatos. Esta vez para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, siendo el exsecretario estatal Carlos Morales Vázquez el impuesto por la directiva estatal. Así lo dio a conocer Berti Roblero Pérez, militante de Morena desde el 2015 y quien además impugnó el pasado 20 de abril ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas dicha decisión tomada desde la cúpula del Comité Ejecutivo Estatal de este partido. Yo hago responsable a quien resulte porque estoy defendiendo mi derecho a mujer y creo es un derecho que no me pueden quitar. A mí no me han dado ninguna explicación. Las medidas ya fueron tomadas mediante la denuncia e impugnación, destacó Roblero Pérez. En ese sentido dijo que es injusto e incorrecto que Morena en Chiapas excluya militantes de otras figuras que nunca habían militado en el instituto como Morales Vázquez, exsecretario del Medio Ambiente e Historia Natural y que
tercera vez como candidato a la alcaldía capitalina. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Xicoténcal. Bueno, qué bonito se llevan en Morena. José Antonio Meade confía en mejorar su posicionamiento tras el debate. José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, aseguró que el mejor balance entre contraste y propuesta fue el suyo durante el primer debate entre los candidatos y reconoció que todos los días hacen ajustes en su campaña para ganar la elección del 1 de julio próximo. En entrevista en el programa Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha, calificó al encuentro como un buen ejercicio. Fue un debate mucho más abierto, dinámico, y se pronunció por dar el paso para quitarle las rigideces que le quedan y hacerlo más fluido. No obstante, Meade Curibreña consideró que el debate le permitió acreditar experiencia, conocimiento, propuestas, contundencias y un perfil honesto. Dijo que espera mejorar su posicionamiento en las encuestas a partir de este debate y detalló que lo relevante es que va dejando sembrado un espacio para contrastar qué es lo que cada una de las alternativas plantea, así como las diferentes visiones y el tiempo de contrastarlas, hay propuestas que a México lo lleva en un rumbo mucho mejor. Con información de agencias para TVO de Cuarto Poder. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, proceso electoral se desarrolla con plena normalidad democrática. Ante empresarios alemanes y mexicanos reunidos en la Feria Industrial de Hannover 2018, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que México desarrolla un proceso electoral en un marco de plena normalidad democrática. Durante su participación en la Cumbre Empresarial México-Alemana, se desarrolla en el marco de nuestras instituciones y en un ambiente de plena normalidad democrática que enfrenta el país, además de las estructurales como garantizar la vigencia plena del Estado del Derecho, lo que el gobierno de México ha trabajado para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país. Otro de los retos estructurales más apremiantes es reducir más rápidamente la pobreza y la desigualdad en la que aún viven un gran número de familias en mi país. Entre los desafíos coyunturales mencionó el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hasta hace poco la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, en el que se llegó a un acuerdo hace 2 días en Bruselas. Peña Nieto apuntó que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte hemos venido trabajando de manera propositiva, constructiva y con visión positiva, y estimamos que de poder superar las diferencias propias de cualquier negociación, esperamos que muy pronto podamos arribar a un acuerdo de modernización del Acuerdo de Libre Comercio. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. El tiempo de traslado al aeropuerto internacional mejora con el nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez. La primera etapa del nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, que fuera entregada por el gobernador Manuel Velasco Coello, forma parte de una obra vial que aligerará el tráfico en la capital chiapaneca y acortará el tiempo de traslado al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. Al respecto, el mandatario mencionó que estos 19 kilómetros van del aeropuerto el entronque de Suchiapa, además cuenta con un distribuidor vial. Este tramo carretero cuenta con carriles de 12 metros, encharcamientos o inundaciones, cunetas, señalamientos verticales y horizontales, así como tomaron las medidas de seguridad que exigen las autoridades de protección civil para usuarios y productores de la región. Cabe mencionar que la segunda etapa consta con 15.6 kilómetros del crucero de Terán hacia el municipio de Ocosu, Cuautla, en el entronque a las Chuapas. En total, esta vialidad tendrá una extensión de 35 kilómetros, que conectará también con la ampliación que se lleva a cabo en la carretera de Ocosu, Cuautla a Villaflores. Además de hacer un tránsito más fluido y seguro, favorecerá a la conectividad y en el tiempo de traslado de personas como de mercancías de un municipio a otro. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Martes 24 de abril del 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Reelectos 50 pública inaugurarán ley sin fuero, dice el Congreso del Estado. Al momento 31 ayuntamientos han entregado la cuenta pública, más de 90 alcaldes. El 75% aún no cumple con la ley y podrían ir a la cárcel pese a ser reelectos si llegaran a hacerlo. Enrique Peña Nieto, presidente de México, dice que el proceso electoral con normalidad democrática en el país. Traslado al aeropuerto mejorará con el nuevo libramiento sur de la capital, dice el gobernador Manuel Velasco Coello. Necesario evitar fricciones y errores electorales
Dice la Secretaría General de Gobierno, el Consejo Empresarial de Chiapas lamenta falta de profundidad en temas diversos. El acuente portada en Tapachula, volcadura de camioneta deja saldo de 2 muertos. Allí en Cintalapa, acribillan a balazos a un hombre en su domicilio. Aquí en la capital, sujeto se electrocuta tras rozar cable de alta tensión. En el deporte de blanco, en el tenis, 190 tenistas en el torneo René Carrillo 2018. Siniestro pasado, cárcel, método para callar a la prensa por parte de Pablo Salazar, publicado el jueves 22 de mayo del 2003. En la sección de opinión, hoy están mi compañero Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez Martínez, Alejandro Moguel Serrano, el maestro Catón y Julio Hernández López. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, martes 24 de abril del 2018, edición 9845. Vamos a la sección de Cultura y Espectáculos con nuestro compañero Darwin Mendoza. Con la inauguración encabezada por la maestra Yolanda Gómez Fuentes, coordinadora de la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, este 26 de abril dará inicio el evento Corpóreo, Festival Universitario del Día Internacional de la Danza. De acuerdo con Francisco Alonso López Villalobos, uno de los organizadores, este festival busca a través de las charlas, talleres, conferencias, presentaciones de libros y funciones escénicas acercar a la comunidad estudiantil y al público en general a la danza. Mencionó que el objetivo es promocionar a la danza en sus diversos géneros y cobrar conciencia de la importancia de las artes del movimiento como generadoras de conocimiento, además de propiciar las condiciones para la recolonización del cuerpo a través de una alfabetización pensada desde la relación y la experiencia inmediata con la apreciación e interpretación de la danza. Corpóreo se trata de un festival de promoción dancística creado en el 2012, impulsado por la iniciativa del docente Francisco Alonso López Villalobos, quien tiene el afán de proyectar esta disciplina artística en la comunidad universitaria, así como en el público en general. Las actividades pueden consultarse a través del perfil de Facebook de Francisco Alonso Villalobos. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. El histórico director del Festival de la Canción de Viña del Mar, Sergio Stenberg, aseguró que Luisito Rey, padre de Luis Miguel, le dio droga al cantante cuando tenía 14 años. En el programa matinal Bienvenidos de la televisora Canal 13, el famoso personaje reveló que durante la primera visita de Luis Miguel a Viña, en 1985, fue testigo de esta situación. Luisito Rey empieza a explotar a este niño Luis Miguel, y yo tuve con ambos en el hotel de Holmes y vi cómo trataba. Sostuvo Reisenberg, director del Santarmen chileno entre 1981 y 1990. Agregó que a los 13 años de edad, cuando yo lo traje a Viña, porque me lo habían ofrecido un año antes del festival, pero yo lo encontré muy chico, le daba cocaína para estimularlo. Lo digo responsablemente y a prueba de desmentirlo. Por otra parte, Reisenberg señaló que este mismo año, y tras una discusión muy violenta entre Luis Miguel y Luisito Rey, este último dejó de representar a su hijo, y ahí entra en escena un argentino que pertenecía a los grupos de TNT. Una vez Luis Miguel me contó: Sergio, yo conozco supuestamente miles de países y he viajado por todo el mundo, pero la verdad es que solo conozco los hoteles y las meretrices que me ponen en la pieza, recordó el director al festival. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Y bueno, vámonos ahora con el reporte 4. Con más de 15 impactos de bala, privaron de la vida a una persona del sexo masculino en el interior de su casa en las últimas horas del domingo en un barrio de Cintalapa. El hecho ocurrió alrededor de las 23:53 horas del domingo en la calle 16 Poniente entre Segunda y Tercera Sur, entre el barrio Santa Cruz y la colonia obrera campesina de Cintalapa. Fuera y dentro de la casa había alrededor de 18 casquillos percutidos de al parecer calibres 9 y 12 milímetros, pero de acuerdo al informe policial, los victimarios abrieron la puerta a escopetazos y lo ultimaron con la pistola. Durante las primeras averiguaciones, Guadalupe Sánchez Ramírez, concubina, reconoció el cuerpo de quien dijo llamarse en vida Cruz Antonio García Flores, de 40 años de edad. La viuda dijo a las autoridades que no alcanzó a reconocer a las personas que privaron de la vida a su pareja y que un vehículo compacto color negro. Con información de Luis Castellanos para TVO de Cuarto Poder. Golpeados fue el resultado de un enfrentamiento entre corporaciones policíacas y presuntos traficantes de indocumentados la madrugada de ayer lunes en las inmediaciones. Más de 10 sujetos que se encontraron alrededor de 3 camionetas, 2 Ford Lobo de cabina y media, así como una Dodge Ram, sin mediar palabra agredieron a pedradas y a garrotazos a los uniformados que arribaron tras una denuncia ciudadana que reportó a hombres ebrios y escandalosos. Fue entonces que los agentes locales solicitaron el refuerzo de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Especializada.
La agresión contra las autoridades se volvió más violenta, por lo que los efectivos de la PEP tuvieron que lanzar gas lacrimógeno y en respuesta uno de los sospechosos valió la patrulla 158 de la Policía Municipal. La mayoría de los rijosos se dio a la fuga entre matorrales, pero las autoridades policíacas lograron detener a tres de los agresores, que fueron identificados como Ramiro N. de 18 años, Wilfredo N. de 26 y Fidel N. de 28 años también, originarios de Ixtapa, Cintalapa y Guatemala respectivamente. Con información de Dalia Villatoro para TVO de Cuarto Poder. En las últimas horas del domingo, personal de Protección Civil rescató a un sujeto que saltó de una barda tras sostener una riña callejera en la zona norte de Tuxtla Gutiérrez. La víctima fue rescatada y trasladada a los separos. Lo anterior ocurrió alrededor de las 23:30 horas en una gasolinera a la altura de la colonia Albania Baja de esta ciudad capital. Se trataba de José Eduardo N., quien minutos antes sostuvo una riña callejera contra un familiar arma blanca, por lo que, temiendo por su vida, saltó de una barda de aproximadamente 6 metros de altura. Quienes se percataron de lo sucedido y dieron aviso a las autoridades, por lo que en minutos elementos de la Policía Municipal arribó para tomar conocimiento de los hechos. Con información de Edward Mayorga para TVO de Cuarto Poder. Elementos de Protección Civil controlaron un incendio de un camión de 3 toneladas, el cual se envolvió en llamas derivado de un cortocircuito en una casa en la colonia Barrio Nuevo, en el municipio fronterizo de Suchiate. La dueña de la casa, Amparo N., explicó que un clima sufrió un corto y empezó a quemarse un techo de palma que alcanzó al camión Ford F-350 color rojo con placas X-27-351, propiedad de Emilio N. La pronta intervención del personal de Protección Civil logró sofocar el fuego y rescatar una camioneta Toyota doble cabina con placas X09446 que se encontraba estacionada en el mismo lugar. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Y bueno, Tapachula está de fiesta el día de hoy, martes 24. La Copa de la Liga de Ascenso va a estar pues de visita allá en tierras tapachultecas, en el Parque Bicentenario, el día de hoy por la tarde y mañana en una plaza muy reconocida allá en Tapachula. Esto pues ya que la Copa recorre cada uno de los lugares de donde van a jugar los finalistas, desde que la Copa de la Liga de Ascenso está de visita allá en Tapachula, Chiapas. Mientras tanto, vámonos con la sección de deportes. Con la participación de 190 tenistas de diferentes clubes del estado, se llevó a cabo en el Club Deportivo Tuxtla el Torneo Estatal de Tenis René Carrillo 2018 en las instalaciones del mismo centro de tenis del estado de Chiapas. Durante 3 días, los tenistas tuvieron actividad en las canchas duras del Deportivo Tuxtla. Y amigos de los participantes, así como de aficionados a este deporte. El sistema de competencia consistió en eliminación sencilla. Se jugaron a 2 de 3 sets sin ventaja y con muerte súbita en los 2 primeros sets. Cabe señalar que en esta edición del tradicional torneo participaron 18 niñas y niños menores de 7 años y quienes fueron premiados por su participación, con el objetivo de motivarlos a continuar en la práctica del deporte blanco. Asimismo, premiaron a los campeones y finalistas del resto de las categorías. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Directivos de la Liga Municipal de Básquetbol de Tuxtla Gutiérrez informaron que han quedado definidos los partidos correspondientes a los cuartos de final del torneo de básquetbol en sus diferentes categorías, los cuales se efectuarán a partir del jueves 26 de abril en las instalaciones del Auditorio Municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos. Para esta fecha, las actividades iniciarán con el encuentro de segunda fuerza que protagonizarán los conjuntos de Vikingos y Tornados a las 19 horas. Ocelotas, por su parte, se medirá con su similar de Junior Femenil una hora después, y en lo que corresponde al sector de primera fuerza, Espartanos hará los honores a Seirin. Asimismo, Black Tiger con Rocket 2.0 en la misma división. Para TVO Deportes de... Este martes en punto de las 20 horas en la cancha de flag football del Parque Deportivo Caña Huecam se estarán jugando los partidos de la jornada número 3 de la categoría Master 40 de la Liga Mundial. Toros estarán entrando en acción en el duelo más interesante de la fecha. En otros enfrentamientos, Halcones lo hará ante Rinos, lo hará ante Lobos Plateados.
Para Tebio Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Tuxtla terminó su participación en Guadalajara, Jalisco, en el Nacional de Novatos y Cuarta Fuerza de Tenis de Mesa, que se desarrolló del 12 al 22 de abril y en el que obtuvo 5 preseas, 2 oros, 1 plata y 3 bronces. De esta manera, el equipo chiapaneco tuvo acciones en la modalidad individual, por equipos y mixta, y lo hizo contra un total de 17 estados con más de 180 atletas de toda la República Mexicana. Los resultados fueron buenos al obtener un total de 6 medallas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Siguiendo con la gira de promociones Nueva Generación, este domingo 29 de abril se presentarán en la colonia Pedregal San Ángel, en el municipio de Chiapa de Corzo, donde estarán elementos nacionales como Ciclón Ramírez y Espectro, así como el Internacional Vértigo. Tal como se había anunciado, este 2018 PNG estaría realizando funciones de lucha libre fuera de su arena, que está ubicada en el centro de Tuxtla Gutiérrez, y tras su presentación en la colonia Jardines del Grijalva, en este mismo municipio de Chiapa de Corzo, se escogió otra colonia como sede. En lo que respecta a la batalla estelar, una de las esquinas estarán presentando el portador de una leyenda, Ciclón Ramírez, que estará acompañado de Murci Jr. y New Fire Jr., que tendrá como rival a Espectro, quien contará con el respaldo de Capitán Furia y Vértigo. Para TVO Deportes. Una tarde de muchas emociones se vivió este fin de semana en la cafetería de la Escuela de Historia de la Universidad del torneo de apertura 2018 de la Liga de Ajedrez Tuxtlán, y es que a tan solo 3 jornadas de concluir con la fase regular, claramente, el maestro nacional Paco Zamudio dejó ir 3 puntos importantes, mientras que Euclides Herrera, en tanto, Adrián López, por problemas familiares, no pudo asistir a su compromiso. Quien viene subiendo es Oscar Cunjamá, quien le arrebató 3 puntos a Paco Zamudio al ganar el segundo cotejo de la tarde y ya se colocó en la cuarta posición de la general. De igual forma, Axel Cruz, que con su doble triunfo ante Oscar Jiménez subió hasta el puesto quinto con 24 unidades en su haber. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Son exactamente las 9 de la mañana con 38 minutos. Vamos a ver el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. El sistema frontal número 46 se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país. En combinación con aire cálido y húmedo, provocarán tormentas muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en el noreste, oriente, centro y sureste del país, además de rachas de viento superiores a 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Los sistemas mencionados ocasionarán tormentas muy fuertes con granizadas en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Tormentas fuertes y posible granizo en la zona metropolitana del Valle de México. Y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Guerrero y Campeche. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto por MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento con nuestros compañeros reporteros que están en distintos puntos de la capital chiapaneca. Además, los invitamos a que ingresen a nuestra página www.cuartopoder.mx y denle clic a nuestro apartado que dice Elecciones 2018, en donde va a encontrar pues información acerca de los candidatos a la gobernatura y también a la presidencia de la República. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx.
información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También